Se utiliza sobre todo para tocar son, música que llamamos salsa, guaracha, salsa, nocturno, todas esas cosas. Entonces, por ahora, para que no haga un patrón básico, entonces podemos hacer como si fuera corro, 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 corro. Porque esto tiene. Entonces, pero por ahora háganlo así como si fuera corro, 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 corro. Digan, digan, vamos. Tómense sus brazos así, digan, digan. Corro, 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 corro. Y venga, hagan la base de la compra. Un aplauso para la niña. de aquí. Bueno, ahora sí, le eché otro golpe, tiras el caballo. Bueno, pero eso es más para la salsa, ¿sí? Sí. Pero tropical, pero hagan así con su mano izquierda, los 4 dedos. ¿Sí? Ahora cuenten, síganme. Sigan así, síganme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chucuchuco, chucuchuco. No importa, si usted le quiere decir rata o chucuchuco, eso no está ahí en el pecho. Esto también es en tropical. Pero es una música bien, que esto viene de la música cubana. Mírenlo acá. En vez de hacer el segundo tiempo en abierto, lo voy a hacer en cerrado. Miren. 1, 2. Ya no voy a hacer 1, 2, sino 1, 2. Vuelvo y repito. 1, 2. El cuá es abierto. Entonces miren, quemado, abierto, quemado, abierto. Y eso, ¿sí? ¿Qué otro vimos? La pachanga es esta. Es el ritmo de pachanga. Manténganlo que no como si fuera prueba, pero acá no lo vamos a hacer. Tengo a alguien que está vendiendo y para todos, por favor. ¿Sí? No toquemos, porque sí, necesito tocar. Nosotros tocamos así, el grupo sin límites, la música. Entonces, uno de esos estilos le llaman pachanga, pero llámenle a todo esto, pues, lo que llaman salsa, ¿sí? O son, o guaracha, ¿sí? Sí. Bueno, mejor es que estamos hablando de música antillana, cubana, ¿sí? Entonces, una marcha para ellos, que es el que trae el porro, mírenlo acá, él trae el porro, así. Pero para hacer una variación, entonces yo le dije, bueno, dígale voy a este y dígale corro a esto que hemos visto. Entonces dígale, uno de voy y otro de corro. Entonces, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, voy. Si tienen dificultad, entonces háganlo así. agora, rápido, prepárese. Saque otra maqueta también. Ah, no, todavía no es para no. Exacto. Bien. Como ya veo que él tiene eso, voy a aprovechar para adelantarme por él, porque yo creo que él tiene más. Lo veo que tiene que ser cruzado. Porque. ¿De qué otra manera sería? Pues así bien, como está. Bien, así no. No. Mano izquierda en el platillo y aquí. Eso. Ah. No es el doble. Ahora mire. Técnicamente es más recomendable así. Porque este va a llevar. Este apenas estamos en el proceso del pulso. Ahora viene la primera división del pulso. ¿Qué es esto? La primera división, gordo, lleve el pulso aquí, lleve el pulso, ahora haga silencio, y ahí me queda un patrón elemental de rojo y de rojo. Aquí estoy haciendo ¿qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? No, ¿qué es? No. ¿Qué figura es esta? Asta. Gordo. ¿Qué figuras son? Corcheas. ¿Cuál es corchea? Esta es la primera división del pulso. Gordo. Entonces aquí voy a hacer. Aquí voy a tiempo, haciendo el 1, 3, 1, ¿lo ven? 3. Aquí siempre voy haciendo corro, ¿sí? Como si fuera esto, ¿sí? Y aquí voy a hacer lo contrario de esto, voy a hacer para el segundo y el cuarto, 1, voy, 1, voy. Pueden hacerlo así. Al profesional. Por lo que él es más rockero y, sí. Y él como que le gusta la batería de rock. Sí, la batería de rock es. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coordinación y tiene que estar atento a los sí, quiero mostrar la ley. Bueno, son esas. Inclusive por